Presenta este espacio IPSICO, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. IPSICO, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... La doctora médica pediatra Cecilia Pereira, quien nos está acompañando, y le vamos a dar los muy buenos días, doctora. ¿Cómo le vas? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, yo vengo a hablar de síndrome confusional, ¿sí? Bien. Soy médica psiquiatra. Médica psiquiatra, perdón. ¿Qué dije? Pediatra. Me confundí. Síndrome confusional. Uh-huh. ¿De qué se trata? El síndrome confusional no es una enfermedad per se, sino que es un conjunto de síntomas y signos que se van presentando en pacientes, sobre todo los que son vulnerables. Pueden aparecer en cualquier tipo de personas, pero generalmente aparecen en personas vulnerables. Las personas vulnerables son las personas de sexo masculino, las que tienen más de 65 años de edad, las que han sufrido algún deterioro cognitivo o algún estado demencial, personas desnutridas, personas que están deshidratadas, personas de que están en cuidados intensivos. Esos son como los factores predisponentes a tener este síndrome. Digamos que es un espectro bastante amplio de personas que pueden llegar a tener. Uh-huh. Sí. Y básicamente, ¿cómo se puede observar cuáles son las manifestaciones de este síndrome? Uh-huh. Las manifestaciones clínicas más frecuentes es que los pacientes tienen una alteración en la atención y en la percepción del entorno, ¿sí? Uh-huh. Esto es de inicio agudo, puede ser, o subagudo, pasa desde horas hasta días, ¿sí? Y con un curso fluctuante, ¿sí? Hay una alteración fluctuante en la persona, en la atención. Esta persona le cuesta captar la atención, le cuesta sostenerla, dirigirla y cambiarla, ¿sí? A su vez puede presentar, o sea, alteraciones en la percepción, desde no estar, o sea, de todo el contacto con los estímulos del entorno, hasta presentar ilusiones, alucinaciones, síntomas psiquiátricos, porque en realidad lo que sucede en este síndrome es que hay una disminución de un neurotransmisor que se llama acetilcolina, que provoca, o sea, estos tipos de síntomas, y un aumento de un neurotransmisor que se llama dopamina, que es lo que hace presentar síntomas psicóticos, ¿sí? Uh-huh. Entonces el paciente se torna un paciente disruptivo. Correcto, y evidentemente es un paciente que, bueno, puede llegar a tener consecuencias importantes por esta patología. Digamos que es más que trascendente que quienes están en su entorno le presten atención, ¿no? Uh-huh. Sí, esta patología, es cierto, genera una disfuncionalidad muy importante en el entorno si está en la casa, ¿sí? Y también, estando hospitalizado el paciente, genera una mayor tasa de institucionalización, mayores días cama en el lugar hospitalario. Entonces esto, y a su vez genera un aumento de la morbimortalidad del paciente, que esto también es muy importante. Bien, ¿estas situaciones, este síndrome es reversible o es tratable? ¿Cuál es justamente la expectativa que genera toda esta patología? Sí. Una vez que uno determina la causa, que es multicausal en la mayoría de las veces, ¿sí? Las causas más importantes, sobre todo en pacientes añosos a tener en cuenta, son las deshidrataciones, las retenciones urinarias, los bolos fecales, ¿sí? Alguna infección, las infecciones urinarias son muy frecuentes que lo provoquen, las infecciones del tracto respiratorio también hay que tenerlas muy en cuenta. Una vez determinada la causa, generalmente la evolución es favorable, ¿sí? Lo que hay que hacer es un estudio de las características. Hay una escala que se llama una escala de COMS, que la hacen los médicos, y después pedir unas rutinas de laboratorio. Una vez determinada la causa o las causas que lo provocan, se toma, o sea, un tratamiento específico y el paciente mejora. Bien, es importante saberlo porque, bueno, muchas veces uno se encuentra con este tipo de situaciones de golpe, no sabe cómo reaccionar ni sabe qué es lo que puede llegar a quedar como secuencia o no. Aquí es importante saber que, bueno, bien tratado, evidentemente hay buenas posibilidades de calidad de vida después de estos episodios, ¿no? Uh-huh. Sí, la calidad de vida, o sea, el tratamiento oportuno es lo que hace el mejoramiento de la calidad de vida. Ahora se está estudiando que queda un deterioro cognitivo post, o sea, síndrome confusional.
generalmente el factor de, o sea, las personas más vulnerables son las personas que tienen demencia y a su vez el atravesar, o sea, un síndrome confusional genera un deterioro cognitivo mayor. Entonces esto es importante a tener en cuenta. ¿Estos dos síndromes confusionales son, digamos, repetibles en un paciente o se da esporádicamente y después no vuelve? No, puede aparecer, o sea, en cualquier momento, porque todos somos susceptibles a tener un proceso inflamatorio. Lo puede desencadenar una cirugía, a veces, o sea, hay cirugías que son electivas y a veces hay cirugías de que no son programadas y nos suceden en la vida. Entonces hay que tener en cuenta eso, de que nos puede pasar muchas veces en el transcurso de nuestras vidas. Cuando habló de grupos de riesgo mencionó especialmente hombres. ¿Qué pasa con el sexo femenino? A ver. No. Son los mayores predisponentes, le sucede tanto a hombres como a mujeres, pero tienen mayor probabilidad de padecerlo el sexo masculino, ¿sí? Y si bien usted habló como mayor predisposición las personas mayores, ¿también puede llegar a darse en personas de menos edad? Sí, sí. Es inversamente proporcional, ¿sí? Uno tiene que tener en cuenta los predisponentes, ¿sí? A mayor personas más susceptibles, ¿sí? Tiene que tener una anoxia mucho más fuerte. Por ejemplo, una persona que es añosa, que tiene muchas comorbilidades, de que ya está entrando en un curso de demencia, una anoxia pequeña como una leve deshidratación lo puede desencadenar. Pero un individuo joven que no tiene ninguna enfermedad, tal vez una cirugía de una aorta, de un aneurisma de aorta abdominal, que es una cirugía mayor y compleja, que necesita estar en cuidados intensivos, también lo puede desencadenar. Bien. En lo que tiene que ver con IPSICO, ustedes realizan justamente el tratamiento, la importancia, veíamos recién en la apertura, un gran equipo, es un tratamiento integral el que ustedes llevan adelante, ¿no? Sí, esto se hace con un tratamiento integral, ¿sí? Entre psiquiatras, médicos clínicos, neurólogos, porque necesita un abordaje multidisciplinario, ¿sí? Hasta necesita un abordaje, o sea, transdisciplinario en todo lo que es el contexto social, ¿sí? Claro. El trabajador social, es importante de que estos pacientes tengan un contexto social acorde, porque esto demuestra de que facilita la evolución y necesitamos trabajar todos en conjunto. Claro, hay que reinsertarlo a ese paciente, ¿no? Claro. ¿Alguna recomendación en especial que quiera dejar en esta oportunidad para los televidentes, para los oyentes? Sí, que es algo de que se puede prevenir, ¿sí? Esto es importante. ¿Por dónde pasa la prevención? La prevención pasa por una buena hidratación, una buena nutrición, una buena calidad de sueño del sujeto, un contexto de que haga mover al sujeto lo más pronto posible si el sujeto está inmóvil, ¿sí? Inmovilizado, hay que estimularlo, hacer una estimulación cognitiva, una estimulación atencional, todo lo que sea la disminución de los estímulos, tratar de favorecerlos, como tener en cuenta ponerle un par de anteojos, un audífono si el paciente lo necesita, trabajar para que el paciente pueda conectarse nuevamente con todo su entorno. Y a ver, no sé si interpreto mal, pero me parece a mí que es justamente la familia o quien está cerca de ese paciente quien tiene un rol fundamental, ¿no? Por lo menos en lo que tiene que ver con todas estas medidas como para tratar de mejorar la calidad de vida de esta persona, ¿no? Sí, sí, sí. La familia es, el rol cardinal es el familiar. Y si no tiene familia, armarle un contexto, o sea, social, que el paciente esté contenido. El paciente necesita una contención, necesita esto, de fomentar su autovalimiento lo más pronto posible, ¿sí? Y esto, si es en el núcleo familiar, siempre es mejor, ¿eh? Y si no, se busca un equipo como para que operativice esto. No quedarse con los brazos cruzados, sino tratar de hacer lo posible para sacarlo adelante, ¿no? Perfecto. Doctora, muchísimas gracias y, por supuesto, quien quiera más detalles, quien quiera ubicarla a usted, ahora en instantes nada más, en el cierre irán todos los datos de IPSICO. Muy amable. No, de nada, buen día. Buenos días. Con nosotros entonces estuvo compartiendo este espacio la doctora Cecilia Pereira, médica psiquiatra, quien nos estuvo hablando del síndrome confusional. Presentó este espacio IPSICO.